ya saben, Juan. Ya de confianza. No, sí, ya lo conocen. De la casa. De la casa. Hola, me llamo Clau, tengo un canal, y eso. Y eso. ¿Cómo se llama? Y eso. Pues, ahí le entiendo. Se llama Claudipia y bueno, tengo varios temas allá, así que vayan a ver. Uh-huh. Y yo soy Nalu, gracias Jax por invitarme a tu canal. Y pues sí, también mi canal se llama Nalu y muchas cosas interesantes por allá. Y Juan. Y yo soy Juan, mi canal se llama Juanes Vélez por si no me conocen y pues nada, vayan por allá también a ver videos. Muy bien, muy bien. De todos modos, aquí abajito les voy a dejar toda la información para que lo chequen. Pero bueno, gracias a todos por haber venido a este canal para ver este video. Creo que va a estar muy interesante. Como pueden ver, vamos a probar cosas bien raras, así bien rarísimas de Corea. Y sí, compramos algunas cosas, compramos dos cosas cada quien. ¿Qué? Sí. Bueno, a ver, Juan, cuéntanos qué es lo que compraste. Bueno, yo me compré este calamar seco que viene así en este empaque. La verdad es que se ve como un extraterrestre, o sea, se ve súper feo, como un alien, o sea, se ve súper, súper feo. Con lentes. Me pareció súper extraño. Se ve como un moco de extraterrestre. Algo así, se ve súper feo. Y me compré también este que me pareció bonito, es como un pedazo de carne, pero con un fueguito en la boca y no sé, creo que va a estar divertido. Es como carne seca. Carne seca. Sí, como charqui. Como charqui, como charqui, como, ¿cómo se dice? Ya me olvidé. Ese mismo. Sí. Ok, a ver, cuéntanos, Nalu, ¿qué compraste? Yo compré unas papas sabor elote. Ok. O sea, como esquite, parece esquite. Sí, algo, sí, así sí. Como... Ay, qué rico. Papas de elote. Ajá, o sea, como raro. Raro. Y esto que se me hace más. Se ve feísimo. Arroz de algo, ¿no? No enamora, pero veo que tiene como un camarón dentro. Ay, sí. Entonces, wow. Está como jugoso, pero raro. Sabroso y sí. Apestoso, no sé. Vamos a ver. Sí. A ver, ¿qué compraste, Clau? No sé qué es esto, la verdad, no tengo idea. Eso se ve feísimo. Parecen... Topitos. No, parecen bollitos. Como... Popo de chuchu. En realidad los trajo de la casa, ¿cierto? ¿Sí? Trajo popo de chuchu. Y bueno, de verdad no tengo idea qué. Se ve. Ajá. Y esta otra cosa que la saqué porque se veía rara, pero... Sí, algo bien feo. Ajá, sí. Está así como... No sé. Okay. Una revoltura y parecía súper picante. Yo saqué patitas de algo. Ajá. Muy bien, buena elección. Y yo compré una bebida que es de gelatina. Bebida de gelatina, súper raro. Y también una lata de arroz. Bebida de arroz. Ok. Entonces creo que es algo muy raro. Creo que escogimos bien. Y bueno, vamos a probar de todo, ¿no? Okay. Ok. Pero creo que tenemos que calentar esto y esto. O calentarlo en el microondas. Así. Uy, esto tiene como un jugo ahí todo. Ok, así. Ábrelo así nada más. Toso. Ok. Y se calienta por un minuto. Uf, huele rico. Bueno. A ver, la lita. Huele a basura, la verdad. Huele a basura. Bueno, espero que sepa mejor. ¿Cuánto? Ok, un minuto. ¿Y eso como es snack? Así como que la gente se va y se lo compra así snack. Ajá, algo así. ¿Ah, sí? Sí, es que... como si comieras una banderilla o algo así. Oh. Y este, dos o tres minutos. Ah, es anju. Uh-huh. Anju como para... Botana comer. Para cuando estás tomando, sí. Uh-huh. Oye, como... Está llorando, está llorando. Está chillando. El camarón está llorando. Bueno, ya tenemos listo estas patas de pollo y esta cosa que quedó dejando olor feo. Feísimo. Como basura. Pero, sí, 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 a basura. Pero bueno, a ver, vamos a empezar probando este. ¿Qué les parece? La cosa más rara. Dale, popó de chuchu. Popó de chuchu. Ese no hay que calentarlo, ¿no? No, este no. Bueno, son los huevos de ¿cómo se llama? Codorniz. De codorniz. Ah, entonces no. Ajá, pero es que es como color caquita, entonces sí, está como... Parecen chocolates. Pensé que era chocolate. Chocolates. De hecho, cuando llegué a Corea la primera vez pensé que eran chocolates. ¿Sí? Y le regalaste a alguien esos chocolates. Esos no quedan chocolates. Y no. Pues es que es un huevo, pero puede estar raro. ¿Y por qué? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Bueno, probemos. A okay. ver. Pues es algo así. Está feísimo. Huele no, feo. Yo me lo metí. ¡Vaya! Está apurada. Ya trae hambre. A ver, bueno, salud. Salud.
está mal. Ya voy a ir a comprarlo. Ah, sabe bien. Saladito, como que se siente la salsa delicioso. De soya. Está rico, está rico. Está bueno. Bueno, ya que probamos el de Clau, que ella decida. Vale. Ok, esa cosa. Ok. Okay. Está como viscosa. Ya. Ok, es como una banderilla, pero ajá, pues de camarón con pasta de pescado. Banderilla es el... una salchicha con... O sea, así se le dice en México. Ajá. Ah, okay. Con envuelta con carne, con pancito. Lo que venden en Tundemon. Ah. Ajá. Dale, haga los honores, pues. Okay. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Sí? A ver. Es el de pasta de pescado. Oden, sí. Ah, ok. A ver, ay, pero que usted ya está familiarizado con todos estos sabores. Uy, es que tiene el camarón grandote en medio. Wow. Wow. A ver. Es, si les gusta el pastel de pescado. Eso. Está delicioso. Para mí está súper rico. A ver, Clau. Échale, Clau. ¿Qué tal? Está rico. O sea, wow. El olor no ayuda. Está mal. Está rico. Ok, yo les quiero preguntar algo. Ustedes que son latinos y han vivido un tiempo en Corea, ¿les ha caído bien toda la comida? ¿O qué tipo de comida no les gusta? O bueno, picante. A mí me hizo mucho daño el kimchi cuando llegué. El kimchi, por el picante. Fijo todos los días para el baño. Todo el día. Me cayó muy mal. Ahora ya lo puedo comer bien, pero okay. El kimchi me hizo mucho daño. Wow. Cuando llegué aquí se me hizo súper raro el bibinemion nemion. Ah. Que es como la pasta con hielos. Era así de... Sí. Delicioso. Sí, pasta. No. Ahora está rico, sí. Pero cuando llegué era como... No es rico. ¿Qué hielo? ¿Por qué lo comen, no? Sí, una sopa con hielo. Exacto. No. No. Fui a comer estos pulpitos que se mueven. Oh, no puedo, hasta ahora no. Sanachi, sí. Yo tampoco puedo, la verdad. ¿No los has comido, Jess? No. Me da miedo. Es peligroso. Es peligroso. Sí. A mí se me pegó a cada uno y no comí. Que te puedes morir ahogado. Sí. Tienes que matarlos muy bien. Ajá. Hay que pesar. No. Y tragarlos bien porque si no lo comes bien, o sea, te quedan aquí y te asfixian. Ah, no, pero yo, o sea, lo que pedí eran solamente las patitas. Sí, ay, eso, ah, sí, sí. Uh-huh. No, porque hay unos que se meten el todo el pulpo. ¡Ay, no! Y el pulpo así como que para afuera. Uy, híjole, yo soy coreana, pero la verdad es que hay veces que no entiendo por qué. Pero bueno, Nalu, vale. Continuemos. Ok, a mí se me antoja el extraterrestre. Va. A ver. ¡Ah! Huele fuerte también. Sí, okay. Híjole. ¿Qué? La gente compra eso. Pues sí, es que estas cosas es más que nada para botana de cerveza y así. Ah, ok, no va a ser una patita. Sí, probemos patitas. A ver, vale. A ver. Espera que. Ay, no, yo quiero la mitad de la patita. Oh, me salió más. Bueno, probemos. Bueno. La cabeza. Sí, okay. La cabeza. Chan. Salud. Chan. Esto está muy duro. Está muy durísimo. Aquí me van a quedar mis dientes. Ah, yo no puedo, tengo brackets. Está bien. Jax, ¿cómo se comen esto? Sí. ¿Así? ¿Chuparlo? No, está durísimo. Me van a poner a chupar a mí otra vez. Si quieres saber cómo Juan está chupando, vea los videos de abajo. No está malo, pero tampoco está bueno. No sabe feo, pero... te hace sufrir, ¿no? Porque está muy duro. Uy, parece como plástico. Sí. No. Pero no está. Me imaginaba que iba a estar así horroroso. Ah, ok. Está rico. Está rico. Vale, Juan. Ok. Vamos a pasar esta comida con el de la bebida de arroz. Vale. Siento eso que se ve bien. O sea que va a saber como bien. Pero es raro también porque, o sea, imagínense una bebida con trocitos de arroz. Es así, entonces... Pero el agua de horchata no es así. No. ¿No? Claro, o sea, la horchata está licuada. Ah. Y este aquí tiene te trae el arroz. Arroz. Ah. Yo no puedo hacer esa. A ver si puedo. ¿Qué tal? Ahí lo riega todo. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué rico? ¿Sí? Yo
preguntar. Está rico. Está rico, es dulcecito. Uh-huh. Se me hace como mazamorra. Pero los trocitos de arroz son así como muy suavecitos. Sí, o sea, sí, no sí. Los sientes caldo. Ah, está rico. Uh-huh. Está dulcecito. Mm. Ok. Bueno, ahora yo quiero probar las patas de pollo que se están enfriando. Yo nunca he probado patas de pollo. ¿No? Necesito un agüita. ¿Dónde está la agüita? Ahora sí, vamos a probar las patas de pollo. Dices que nunca las has probado. Nunca, nunca, de ningún país. No. Pero sí los comen en Latinoamérica, en algunos países. Sí, en sopa. En sopa. Ah, en sopa. Pero yo tampoco, nunca la he probado. Ok. ¿Te gusta a ti también? Pues es algo así. Creo que me va a gustar. ¿Ah, sí les gusta? Pero es picante, ¿eh? Okay. Ok. Vale. Se nota que está picante. Uy, pero no se ve muy agradable. O sea, puedes ver como los poros del... O sea, realmente la piel del la pollo. La piel de pollo. O sea, la calle por la que camino. O sea, se ve toda la patita del pollo. Y está muy pegajoso porque tiene mucho colágeno. Oh, sí, es bueno. Es bueno para la piel. A ver, yo le voy a dar la cara de asco de Claudia. Dice, no, ya me voy. No sé por qué lo elegí. Pero como ella lo eligió, ella se lo va a acabar todo completo. Sí. Ahorita yo me lo comería así. Pero si a Jax le gusta. Sí, a mí me gusta. Si Jax le gusta, significa que no sí, está tan mal. Eso yo creo que no debe estar malo, pero siento que está picante. Yo me voy a morir. Ay, pero que está tan fea. Hay que buscar una pata bonita. Una patita bonita. Está siento como f***, ¿no? La pata grosera. Busca la patita educada ya. Sí, una patita bonita, por favor. A ver a qué tal huele. Bueno, pues huele a picante. Okay. Huele muy picante. Ah, me voy a tomar esta ya. Ok, la pata grosera. Pues provechín. Salud. Salud. No, esto no me lo puedo, comer. Oh my, wow. Solo le puse la lengua, está súper picante. ¿Cómo le hago? Wow. Ya solo de agarrarle me enchilé un buen. A ver, hace tiempo que no como picante. Ni siquiera lo han comido. No manches, Lex. Wow. Mis respetos, ¿eh? Mm. Híjole. No, esto está... Yo no puedo, está demasiado picante. A ver, una patita. No, pues está bien picante. Yo no puedo. No, es como el Butabok Umion. Wow. Pero no porque está malo, sino que porque está muy picante. Muy picante. Wow, Juan sí se arriesgó. Hay agua. Wow. En serio. Oye, me dijeron su niñita y todo. Sí, son la manicure y todo. Wow. ¿En serio? Está súper picante. ¿Te gusta comer a ti? Sí, 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 me gusta el picante. No, pues está rico, sí. Está rico, ¿no? A mí me duele aquí. Ah. También me duele la lengua. Está bueno. No lo lograron estas dos chiquitas. Ay, lo siento. Ni modos. A ver, escoge, Clau. Eso. Esto, es sí. Es gelatina. Okay. Esto, sí, tampoco lo he probado nunca. Se me hace extraño que vendan bebidas así como gelatinosas. Y es bueno para la dieta, ¿no? Exacto. Yo he visto que reemplazan mucho porque tiene muy pocas calorías. Ajá. Entonces... Y como es gelatinoso, dice que te llena muy rápido. ¿Qué? ¿No comen y se comen eso? Ajá. Para bajar de peso, mira. Raro. Bueno, pruébenlo. A ver. Mira tú. Sale como mocoso, ¿no? A ver, échame los mocos, no mentiras. A ver. Dime si me estoy aventando bien. Te supo moco. Wow. La texturita. La textura no me gusta rica. Para sí, nada. Sí, sí. El sabor. El sabor está... Sabe sí, jugo. Dulcecito. Mira, la textura. Sí. Como te estuviéramos tragando una cantidad de mocos. Granulosos, sí, como flemosos. Uy, sí. Sí, está feo. Sí, pensé que sí iba a ser como gelatina, pero gelatina, no. Es como líquido con grumos. Me quedo con el de la bebida de arroz. Sí, sí, sí. Muy dieta, pero no. Sí. Pero bueno. Bueno, probemos las papitas. Elote. Como que les quite coreano. Ay, qué rico les quite. Sí. Huele a...
¿El lotito? El lotín dulcezón. Ah, dulce, huele muy dulce. Ah, es que son papas, sí. Yo pensé que eran como eloticos. En Corea es como que todo dulce. Sí, picante dulce, papas dulces. A ver, agarren sus papitas. Y a pesar de haber vivido tanto tiempo en Corea, la verdad es que hay muchos productos que nunca hemos probado porque es que sacan variedades. Acá, sacan la tonza. Cosas nuevas, bueno. Pues probemos, salud. 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 Está súper dulce. Está rico. Está dulce. Si te gustan las... No lo compraría, la verdad. Papas, eso sí, no lo compraría. Tiene como que una mezcla de... con palomitas, ¿no? Por el elote. Por el elote. Pero acá todo dulce. Sí, las papas de Corea son muy dulces, entonces... Pero está rico. Ah, si no está mal, pero... papas dulces... Y vamos a terminar con la carnita seca. De verdad que tengo así como ganas de probar eso. Sí. Espero que sea como salado. Sí, sí, sí. Ay, me duele la boca todavía. ¿En serio? Estaba súper, súper picante. Huele a carne. Okay. Pues sí, es literal un trozo de carne. Sí, es un trozo de carne seco. Qué rico. Y estos son muy caros. Muy caros. ¿En serio? Sí. Pues probemos. Salud. Saludcita. Y este es picante también, ¿eh? ¿No? ¿No les ha picado? Sí, está picante. Pero mucho menos que la pata. Claro. Aquí está picante. Rico. Pero no tanto como ese. Sí, no es ese. Las patas están del diablo. No soy muy... O sea, no sé comer carne como snack. Eso me hace algo raro. O sí, es raro. Ay, a mí me encanta el charqui. Entonces, pero esto no se parece. Es más pero dulce. Pero sí está picantico. Charqui sí, es carne seca, deshidratada, sí, saladita. Qué rico. Bueno, entonces, ¿cuál fue su favorito? Mi favorito fue este. Okay. Aquí Nalu y yo nos estamos peleando. ¿Quién se lo acaba? Sí, sí. Ok. Muy rico. Sí. Igual, mi favorito, como dijo Juan, pues igual es este. La banderilla coreana de camarón. Ok. Oh. Está bueno, está bueno. La tuya. La mía, la verdad. Ninguna. El agua. El agua que tengo frente. No, pero este. El shike. Ok. Y pues yo me voy con las patas. ¡Wow! Sí, me encantan. ¡Wow! Sí, qué valiente. Sí. Puro colágeno. Y bueno, chiquitos, llegamos al final de este video. No sé qué les haya parecido. Fue bastante interesante probar estas cosas. A pesar de nosotros vivir en Corea, creo que hay muchas cosas que probar. Nunca vamos a terminar de probar todas las cosas que tiene Corea. Es impresionante. Y bueno, chiquitos, si les gustó el video, regálanos un lindo like. Recuerden también que grabamos en el canal de todos estos chiquitos para que lo vayan a ver. Aquí abajito les voy a dejar toda la información. Recuerden que los quiero muchísimo. Cuídense demasiado. Y nos vemos en el próximo video.